de casa de la abuela Andrea, que voy a llevarle las fotos del otro día a su tía. Hace solito y no hace mucho frío, pero hace un viento que es una pasada y creo que me va a durar el pelo suelto 2 minutos. Estoy aquí con Kenzie. Y nada, llevo el vestido del otro día porque hoy de noche tenemos la cena del cumple de Espe. Y pues era la forma más fácil de ir cómoda y arreglada. Y no pasar mucho frío, que no creo que esta noche haga mucho frío, la verdad. Vamos, ratón, venga. Y eso, luego voy hasta casa de mi abuela. Me estaba poniendo las gafas porque no veía nada con este sol. Y nada, como puedes comprobar, ya estoy despeinada. Ya acabo de salir de casa hace un minuto. Mirad qué viento tan fantástico. Nada, en teoría estamos en alerta naranja porque vientos de 140 kilómetros o no sé qué. Todo ir grabando y llevar al perro con la correa es muy complicado porque, como no le gusta la correa, no quiere caminar. Se me para seguido. Y nada, me acabo de dar cuenta que tengo los cascos puestos y claro, vais a estar escuchando todas estas ráfagas de viento. De fondo. Vamos, rato. Eso, voy a dejar de grabar porque esto es muy complicado y así no voy a llegar nunca a casa de Andrea. Ya les dejé las fotos y ahora voy a casa de mi abu. Y nada, ay, de verdad, odio el viento. O sea, lo odio casi incluso por encima del frío. Porque es que me lavé el pelo y no me apetecía recogerlo. Decir que hoy me puse Vans porque ayer de masoca volví a ponerme los botines que me puse el jueves y el jueves me hicieron daño. Yo de idiota los vuelvo a poner ayer y claro, nos pegamos una pateada buscando los regalos para hoy que pensé morir. Y hoy dije, no, mira, voy a salir de cómodo. Y entonces ya me puse el vestido ahora para no tener que arreglarme después, así solo me tengo que maquillar un poco y ya está. Tampoco mucho, pintarme los labios y poco más, yo creo. Y salgo de Vans y punto. Por la tarde creo que voy a ir a los chinos a comprar acuarelas y 4 cosas más. Y luego ya bajaré para la cena. Bueno, por aquí queda la sombra, voy a aprovechar para quitarme las gafas. No me di cuenta de decir que ayer no grabé, hoy, me quito las gafas, me tiene que dar el sol en la cara. Que ayer no grabé porque dije, va, no voy a hacer nada así muy interesante. Tenía en la cabeza así otras cosas, nada, le hice lo típico de un viernes. Fui a comer con Andrea, vino Dani ayer. Fui para el periódico, bueno, tuve antes práctica de coche. Fui para el periódico, tuve una foto, bajamos a comprar los regalos, fuimos a tomar algo y me fui para casa. Y desde que llegué a casa, me tiré en cama. Pues no sé a qué hora llegué, debían de ser las 9 y algo, como más tardar. Y me tiré en cama y ya después me fui a dormir y ya es que no me levanté de la cama y me hacía falta. Y la verdad es que como tengo tantos días atrasados sin editar de los vlogs, dije, bueno, no grabo hoy porque si no después se me va a hacer mucho. Y como tampoco iba a hacer así nada fuera de lo normal, pues nada, no grabé. Yo. Ya llegué. Ay, es que mirad qué pelos. Estoy así como un poco despeinada. Por no decir bastante. Ya voy a comer un mantecado que hizo mi abuela, que hace los mejores postres del mundo. ¡Qué verdad! Tengo muchas ganas de tarta de queso. Bien. El zumo de naranja. Como me olvido. Bueno, tienes que decirlo todo. Sí. Porque no ves mis vídeos, ¿verdad? ¿Eh? No ves mis vídeos, ¿verdad? Hago vlogs diarios. YouTube. Acabo de salir de casa de mi abu y son las 3:30. Voy a dejar a que el niño a casa y voy a ver los chinos. Lo solté porque lo estaba deseando y como me hace caso, pues
lo llevo casi siempre suelto. De hecho, cuando lo bajo por casa, va suelto siempre, va sin correa. Lo que pasa es que cuando lo llevo a caminar o lo que sea, a lo mejor prefiero atarlo porque hace caso y tal. Y cuando vamos a cruzar, espera siempre, si lo mandas a esperar. Pero últimamente, no sé si es que se está quedando sordo de verdad o es que se hace el sordo porque es muy listo él. Y a veces lo llamo y pasa de mí. Entonces prefiero llevarlo atado. ¡Vamos! Para que veáis que el viento es real. Bueno, justo ahora paró un poco, pero es que os juro que va a llegar una ráfaga de viento. Peluchao. Vamos en los chinos ya. Y no se hace conmigo. Y ahora acabo de ir al campo a comprarme el té. Y ahora pues vamos a buscar las acuarelas y todo eso. Estaba confusa con la marca, ¿vale? Pues nada, ya estoy en casita y ya tengo mis acuarelas. Aquí. Y la verdad es que tiene unos colores bastante chulos y creo que me valieron 2 euros con alguna cosa así. Que nada, como no tengo ni idea de pintar, pues para lo que quiero hacer me valen. Que la verdad es que tengo varias cosas pensadas para ellas. Y que si lo hago, pues que probablemente lo saque en un blog o en el blog con unas fotos o algo, no lo sé. Y aparte de eso me compré este té marca Auchan, porque había varias marcas. Pero dije, mira, como no sé si me va a gustar, pues prefiero no arriesgarme y gastarme menos en una que si me no me gusta, pues oye, no me costó 4 euros. Y si no, pues ya cogeré otra marca. Y nada, ahora no sé si voy a bajar a tomar un café con Iria porque me habló, pero ahora ya no me contesta por WhatsApp porque Iria es así, pasa del teléfono. Y si no, bueno, me voy a poner a editar. Si no, si bajo a tomar el café, edito después. Y si no, pues ya me pongo a editar ahora. Bueno, parece ser que al final sí que voy a tomar un café. Y nada, ya me puse el furar porque empieza a hacer un poco de fresquete. No mucho. O sea, para ser Galicia estamos en una temperatura que es una pasada. O sea, esto no se lo puede pagar ni diciendo. Porque bueno, no sé cuántos grados estamos. Bueno, ya llevo un ratiño aquí en casa editando. Me acaban de avisar las niñas que ya vienen a por mí. Antes de lo que yo me esperaba, así que tengo más o menos 10 minutos, 15 para arreglarme. Menos mal que solo me tengo que maquillar y bajar a Kenzo. Y nada, bueno, y peinarme y hacerme bien esta coleta porque esto sí fue improvisado. Que antes mientras estábamos tomando un café cayó un chaparrón que no os lo imagináis y yo sin paraguas. Así que nada, nos espera una noche un poco interesante porque hace un temporal. Que bueno, el invierno no sería lo mismo aquí en Galicia sin un temporal por lo menos. Pero espero pasármelo muy bien. Y no sé cuándo grabaré, la verdad, de noche. Pero despediré el vlog con todas ya, seguramente. Bueno, ya estoy lista. Así que voy a bajar a Kencito 5 minutos y me voy ya. Bueno, estamos todas ya. Vamos a ver. Que empiece la noche, se me olvidó grabar el resto de la cena, pero que estaba todo riquísimo.
Yo creí que era. Vale, pero. Son las mejores personas del mundo, que lo sepáis. Vale, sí, la foto, Clemente, saca la supuesta. Y te queremos. No sale Andrea en este vídeo. ¿Cómo se vale, pero. Andrea, confía. Clemente. Son las 5 de la mañana, acabo de llegar a casa hace un segundo y quería despedir el blog con todos, pero la verdad es que me olvidé. Así que bueno, lo despido ahora y solo decir que fue un sábado genial. Me lo pasé en grande y me reí un montón y no sé, los sábados así, cuando son en buena compañía, no los cambiaba por nada, la verdad. Así que nada, espero que vuestro sábado también haya sido genial como el mío y que os lo hayáis pasado muy, 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 muy bien. Y mañana es domingo, así que en principio, y si nada cambia, aparte de votar, solo me voy a quedar en casa y bueno, tengo mucho que editar. Pero nada, día de relax. Como mucho bajaré a tomar un café. Así que voy a bajar a Kencito y me voy a cama ya, que estoy cansada. Buenas noches a todos.